Nitro. Y empieza el relato de los mosqueteros de la mesa cuadrada y a ver qué pasa, Orlando. Sí, empieza a subir el Nitro. Juego difícil, juego de fuerza, de estabilidad, porque se dificulta cada tanto esto, Alejandro. Así es, el equipo rosado va saliendo contigo a Char, colgándose de esas, ¿cómo le diríamos eso? Son una especie de columpio. Trapecio, sí, señores. Es un travieso. Mucha fuerza en los brazos, pero que se entienda bien, ¿verdad? Lo de la fuerza en los brazos. Ajá. No. Ahí, mirá. Yo tenía mucha fuerza en los brazos cuando era más pequeño. Ajá. Entre los 15 y 17 años. Tenía mucha fuerza en los brazos. Y después el portfolio va a seguir teniendo más fuerza. Ahí va Diego Char al agua. Primer punto para el equipo. Yo creo que rosa. Varios, después del portfolio, van a quedar girando como esa pelota después. Sí. Usted lo dirá, maestro, ¿eh? Sí. Por eso, van a quedar. A quedar. No dijo vamos. Sí. Pero yo ya estoy girado, papá. Ahí va Deima. Chulina, Deima. Deima, cheque, cuántate tanto, guacho. Chulina. Vamos, Deima. Vamos, Deima. Va, Deima. Qué lindo tatula de Deima, ¿eh? ¿Perdón? Lindo tatuaje. Tatuaje, claro. No, totalmente. Trapecios va Deima. Si Deima tendría que apoyar a algún compañero, algo sería más o menos así. ¿Cómo? ¡Dale, apurate! ¡Ay, que tenemos que seguir! ¡Toca rápido! En la mañana te quiero escuchar con esa voz. Oh, un lunes por la mañana, la verdad. ¡Órale, Mar! A la mañana. A la mañana, pero decilo. Cuente, papá. Decilo, Edwin, ¿para qué bajar el micrófono? Este Edwin será, ¿eh? Ahí va, está Deima. Vamos, Deima. Se está colgando Deima. Perdón, ¿me llamaron, chicos? Ya, a la cara cuenta dura. De tres le hacemos algo. A la cuenta de tres. Oye. Un, dos, tres. ¡Anda! ¡Anda la que era parió! Ahí va Deima. Cerca de la esfera. Eso. Y al agua. Mira cómo lo mira el sereno. Ahí sale la bebota. Silvita Romero. Vamos, Silvita. La bebecita de la casa que ya mandó a varias, ¿eh? Sí, ya a varias, ya tumbó a varias. Nada mansa, ¿eh? Ojo con Silvita Romero, que está cada vez más cerca de la final de Desafío de Campeones. Silvita cada día está más linda. Sí. Es que tiene, no sé, ese de chulina. Tiene unos aquí que parece un qué sé yo. ¿Verdad? Que no, sé, totalmente. Que sé cuánto que... Qué sé yo y por kilo. Sí. Ahí está Silvita colgándose. Epa. ¿Qué pasa, Silvita? Cuidado con el trapecio donde entra. Cuidado, No te voy a enredar, Silvita. No nos compliquemos. Hagamos despacito, Silvita. Quedó sorprendida ayer en la competencia anterior, ¿eh? Sí, no, totalmente. No puede creer que ganó. Le ganó a Virtu. Sí, a Virtu. Por sí, 6 segundos. Sí, sí. Ah, mira vos. Vamos, Silvita. Un circuito muy complicado. Exige mucha fuerza de brazos. Respiración. ¿Sí? Impresionante la concentración de todos los compañeros también. Josué mirando atentamente todo lo que ocurre con Silvita. Sí. Impresionante Derlis también. Ahí está Silvita. La competencia muy complicada. Y atiendan también la altura a la que está expuesta. Son casi 4 o 5 metros. Sí, totalmente, fácilmente. Al primer resbalón va la pileta de espalda y va a doler eso. Yo recuerdo cuando Edwin estaba de cumpleaños, subía esto, pero no por esta clase de cuerdas. No, yo le vi a Edwin haber colgado un mango dos días. Me dijeron que era cable de alta tensión, no sé si... Es cierto. Es Superman ahora. ¿Usted sabía que Christopher no puede ir a Bolivia, por ejemplo? ¿Por qué? Por el tema de la altura. No. Pero siempre va la paz. Dicen que el apellido de Christopher es Llano. Ya no puede más. Jiménez Llano. Vamos, Silvita, fuerza. Vamos, Silvita. Cerca de la esfera, Silvita. Vamos, querida. Manotazo y cumpliste, querida. Controlando a sus compañeras de cerca. A ver, bien, Silvita. Tocó la bola. Tocó la bola. Eso es lo importante. Hay que tocar la bola. Llegar a tocar la bola no es nada fácil. No, aunque hoy día tocar la bola parecía... Para algunos nada más. Sí. Tan fácil. Estamos hablando de la esfera esa, ¿no? No, claro, la esfera, sí, claro. ¿Pero de qué están hablando ustedes? No, yo pienso, digo. ¿Y no, Junet? Tengo la imaginación que perdió Edwin. No, claro. Basta, chicos. Concéntrense en la competencia, Junet. No, claro, ¿eh? Ah, qué linda, Junet, ¿eh? La primera vez que la estoy mirando bien. Sí, qué linda, Nos acercamos a los últimos segundos. Sí, la otra vez le miraste todito mal, papá. Esta es Juned. Vamos, Juned.
Fuerza, Junet, tenés que tocar la bola naranja o rosado. Rosado, daltónico. Casi dije negro, ¿eh? Mejor, ¿eh? Ahí va Junet del equipo verde. Hermano, vamos con los colores, ¿eh? Es la bola del sereno, dice, la que trajo él. Claro. Sí. Bueno, amigo de Edwin. Amigo de Edwin. Naranja le va a quedar el cachete después que llegue a su casa. Sí. 30 segundos finales a partir de ahora. Uy, ahí está. Apurate, la protagonista, Junet, de la noche, mirá, de espalda. Apurate, Junet. Vamos, Junet. Y ahí está Laurita. El trapecio muy jodido se vino para Junet. Y falta todavía la soga, la cuerda, como diríamos eso, la pendiente más complicada. Es verdad. Alejandro. Sí. 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Junet, tiempo.